Esta vez no viajo al Perú para ver a mi familia ni a mis amigos. La voz que me ha llamado es la de Felipe, un personaje de mi niñez que desde mis primeras memorias en la ex hacienda de mamá Carmen, mi abuela, está unido a la tierra de los Andes y que más allá de su amor por la naturaleza, ahora lo sé, se encuentra confinado en ella. He venido a filmarlo, porque es uno de esos hombres que la memoria de mi país deja desvanecerse como polvo en el viento. Mi madre es mi ayuda principal. Ella habla un poco de su idioma y sobre todo quiere volver a ver a Felipe también. Ahora viene el mensaje. Atención, Hacienda Chacarilla. Guairajunco. Mensaje para el señor Felipe. Valer. Señor Felipe Valer. Champi. Champi. Atención, Hacienda Chacarilla de Guairajunco y Abrisky Parurope. Felipe Valer Champi, bajamos en que mantec, como bajamos en que a ver, mantec, carmen, pudo con este jamón cacurque. Sabadis que chun que 15 por septiembre está. Conocí a Felipe durante viajes como estos. Él era el peón y vivía con sus hijos, que eran niños como yo, y aún tenían a su madre. Ellos tenían los pies y las manos siempre llenos de tierra, y eran tan tímidos. Todos ellos, quechohablantes, pertenecen al Perú no oficial, al Perú profundo. ¿Habrán oído el mensaje? ¿Vendrá Felipe a recibirnos y a cargar nuestros bultos o hacernos cruzar el río en su espalda como antes? ¿Está en la casa o no está bien? ¿No se viene? Me cuento que su hijo que está preocupado. No hay problema. Si quieres, bien, Este es mi tío, policía jubilado, y está encargado del terreno desde hace unos años. En la casa de Susana, hermana de Felipe, están construyendo una pared con ayuda comunitaria. ¡Qué imagen de bienvenida! Cuando veo que las comunidades indígenas, Ayllus, no son ningún mito ancestral ni utopía, sino una realidad cotidiana, tengo un sentimiento indescriptible de respeto a esa cultura. ¿Qué pasa? Felipe ya debe venir, ¿no? Ya debe venir Felipe. Ya debía haber estado acá, pues, en la mañana. ¿Vendrá, pues, en la noche o mañana? Carro. Tras la última larga ausencia de los dueños, a Felipe ya no le interesaba recibir órdenes. Como peón, no solo debía trabajar la tierra, sino alistar la casa para el patrón, traer agua del río, estar a disposición. Pero Felipe se quedaba en su cuartucho, y dicen que no quería ya ni cortar leña. Entonces, a pesar de su edad y de haber vivido allí por 39 años, fue echado. Felipe había trabajado desde su juventud como peón jornalero, como su padre. Inició los lazos con la hacienda de mi abuela en los años 60, última época de productividad regular. Desde que se instaló, él ha sido el único habitante constante.
el guardián de una hacienda casi vacía. Si no viene, vamos. No, ¿dónde? Nos invadimos. De repente, ya vendrá. Es que él es como silvestre. Quiere, va de sitio en sitio, de casa en casa. Bien. Pero desde que le han botado de aquí. No le han botado. Si no, ¿tú me has dicho? Dice, no le han botado. Si no, ¿le han invitado a que se vaya? No, nada. Sino como le gusta irse por dos, tres días, una semana, así, más trinqueando. Se ha ido, pues seguro no quería vivir acá. Qué raro. Es que es viejo. ¿Pero viejito? ¿No decían que mi tío le ha botado? Dice, ¿que le ha dicho que si no, no, si no ayuda que se vaya? No, se fue. No, dice que siempre le decía, si quieres vete. Porque a veces se aburría de eso. ¿Pero él vivía aquí? Sí. Él vivía acá, pues. Cuando quería ayudaba, cuando no quería no ayudaba. Pero ya está viejo, pues. Claro, por eso nadie le exigía que haga. Y como es viejito, quiere andar. Ah, mi tío seguro que le daba órdenes. Todo el rato. ¿O no? No, pero tenía que ser, pues no, porque no lo está tan sentado cuando ve el chino, se tiene que cuidar. Está yendo a decirle a la señora Augusto, usted está bien, sáquense, callados. ¿Qué duena concha, carajo, al joroba? Se le va a meter un solo manazo, lo vas a crecer yo. Claro, claro. ¿Pero está sano? ¿Está sano? Sino que es borrachito. ¿Cuándo lo has visto tú? Ahora 3 años. Estos son cerezos. Cerecitos son. Así era, pues todo se está derrumbando. Esperábamos a 4 hombres que traerían el palo para reparar por fin el frágil puente de la entrada. ¿Y si vamos allá y de ahí le llamamos, ya vengan de una vez? ¿No? Borrachos, se accidentan, ¿quién va a correr el gasto? Y se la cojueza. Que se accidente. No, porque no quiero que traigan. Pero ya estarán borrachos. Así de responsables. O sea, directos habían venido acá. A la frente. Ya 2 horas. Ya, pero 2 horas están borrachos. Así son los indios. Por eso yo no tomo el tiempo que han llegado. Pero parece que el trabajo de los campesinos con mi tío ya muy pocas veces funciona. Tío, ¿y esa casa de allá? Esta era una casa colonial del abuelo. ¿Pero era así o era...? No. Con portales. Colonial. Como a los chavos no les conviene tener muchos recuerdos de los mestres, parece que joden. Lo han reconstruido al estilo de ellos. Ellos toda la vida han andado mal. Nunca han tenido una vida disciplinada. Nunca. Han dicho que faltan hombres para el palo, que son muy pocos, 4. Yo voy con 2 y lo cargo. Yo sé cómo hacerles cargar. Una vez que prueban el trago, estos desgraciados son así, basura. Pues que los trato mal. No me interesa que se quede igual ni nada. El tiempo del hacendado, el tiempo del patrón, trabajaban 4 días para el patrón. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo para ellos, 3 días. Y estaba todo bien trabajado y eran responsables. Ahora no. Ahora son una porquería, una basura.
no merecen ninguna consideración. ¿Había más plata en otras épocas? ¿El patrón también tenía más plata, o no? Por demás, y el auxilio del patrón era de inmediato cuando había alguna calamidad. Ahora no producen ni para comer. Esa es la triste realidad de ellos. Ni para comer producen. Se han vuelto flojos, sinvergüenzas, ociosos. Así como se ve este lado izquierdo, también era el lado derecho. Acá en medio había un corredor. Acá era la entrada. Un corredor que tenía, acá a la vista está, pilares. Como se ha caído y ahora hay otro dueño, él ha construido una casa para su vivienda. Al frente vivía el mayordomo de esta hacienda. Dueño de esta hacienda era el abogado Ricardo Villavicencio Cabrera. Era abogado y también era fiscal, pero también conducía sus haciendas porque antes eran abogados para defender sus propiedades. Los dueños hacían estudiar derecho a los hijos para que defiendan sus propiedades. Esto se ha malogrado con la reforma agraria, que no ha sido bien aplicada y ahora hay más miseria que antes. Hay más delincuencia, más prostitución entre esta gente. Ahí está el portón para que entren los caballos, porque en esas épocas no venía carro. Atrás de aquella cima, ahí vivían los pongos. Los crecientes levantamientos campesinos motivaron en 1969 la reforma agraria, medida gubernamental que expropió y repartió las tierras de las grandes haciendas y latifundios, según el lema, la tierra para quien la trabaja. La medida instauró un régimen colectivista pero burocrático que pasó por alto a los aillos, y aunque no concluyó exitosamente, llevó a que el Perú sea hoy el país latinoamericano con mayor número de pequeños propietarios. Acá ya el hombre que es dueño de esto era el cuidante. Pero, ¿por qué Felipe se sustrajo a este destino? A él la reforma no lo liberó en nada. Sector San Huacay. Mira, mira, lo que han invadido. La posición legal es esta. Así estamos, acá, ahorita así estamos. Esta es la propiedad. El área que nos han estado queriendo invadir es esto, o que nos han invadido. ¡Anda más allá, carajo! Acá hay un hito que lo han tumbado. Constatado por el juez. Más acá han puesto un hito. ¿Y cuántas personas viven allí? Los que se quieren apropiar. Es una comunidad más, tendrá pues unos 35, 37 personas. No, mira. Pero ustedes no trabajaban esa parte. Tenemos pues plantaciones. ¿Cómo se lo han apropiado? No había nadie. No. No, ellos se han metido aduciendo de que son comunidad y que necesitan. ¿Qué diablos tengo que ver yo con una comunidad si es propiedad privada? La denuncia es penal por usurpación y daños agravados. No, pero falta que me digan por qué no afectó la reforma agraria a la hacienda. Porque era chiquito. A este fondo no afectó la reforma agraria porque los partidarios. ¿Partidarios? Sí. O trabajadores que se encontraban en el fondo, ellos venían, trabajaban y se volvían a sus comunidades. No. Entonces han sido comuneros ellos. Y los que han tenido vivienda fija se han retirado por propia voluntad, nada más. Mm. Ya lo corregí. ¿Por propia voluntad? Sí. Pero justo se retiraron antes de la reforma. Sí. Sí. Prácticamente es un lugar para pasar un día de campo. Por eso se conserva esta propiedad. No porque nosotros vivamos de esto, no se vive.
honestamente no vivimos de esto. Porque no compensan los gastos que se llegan a hacer con lo que se va a sacar. Entonces, ¿para qué trabajar? Mejor dejarlo que sean pastizales naturales. ¡Oy, oy, oy, oy! Queso. Morales Bermúdez, el papá, fue también el que impidió Francisco la Morales Bermúdez Cerruti. Claro, él fue el que él también ha impedido la reforma agraria. La reforma agraria es, no ha impedido, no es que sino no ha que impedido, sino que él no ha dejado que se concluya de implantar la ley de la reforma agraria. La 17.716, creo que es. No sé, se ha quedado a medias. La ley está bien dada. En la aplicación, tanto hijo de buena madre. Es que tampoco estaban se ha servido. Es que los asesores han sido limeños, no me jodas, pues. El limeño, ¿qué cosa va a asesorar en contra de él? Ella no me pesa. Estoy jodido de la garganta, pues hablamos un poco fuerte. Gracias, amiga. Lena, si nosotros hablamos otra cosa, hablamos castellano. Hablamos normal. Ellos hablan castellano, los campesinos hablan castellano. La mayoría son gente que es de la costa y de la sierra. Y esos que son dirigentes, al menos, hablan bien. Ya. Pero les ha dado la gana de juramentar en quechua. Pero, ¿por qué es otra lengua? La supa. La supa y la otra. Y la sumire. Sumir, las dos cholas de acá. Y el indio de Huancavelica. Hay tres payasas. No, es que ellos hablan castellano. Cusco, a las dos payasas que les han hecho. La payasa Sumir es abogada, nena. Más triste. Oye, nomás se han puesto las y se han puesto su traje típico. Como su si, ropa, y en su ropa nativa, te acepto. Augusto, qué bonito que y en su pueblo no usan su ropa. Y las estúpidas con zapato. Con taco. No jodan, pues. ¿Qué es eso? Y en su pueblo no usan eso. Usan falda y saco. No, está ¿qué mal. ¿Qué era la chola la puneña? ¿La mujer sigue con su pollera o no? Ella sigue, es lo ella mismo. Siempre ha usado esa pollera, la no Arpasi. No ha querido tener ni cojo la Arpasi. Arpasi siempre ha usado esas polleras y sigue usando. Pero estas mujeres se han puesto para ir allá. Como un símbolo. Claro. Dice Felipe que va a llevar sus cosas. Que lleve sus cojudes al último. Ok, no, yo le he dicho, él tiene que vivir acá, siempre. No, me estoy saliendo con 39 años, otra vez. ¿Y él que paga entonces el arrendamiento que se le echa? Él se tiró cosechas enteras acá. No, aunque no se haya tirado. Mamá, ahí se aunque le dejó. Él ha trabajado sus chacras acá, ha comido de acá, producido de acá, y entonces tendría que pagar. Por eso, pues. Todos los ganados que ha dado Sims han sido los ganados que ha traído de la Lucila y de otras gente acá al partido. Que pague nomás pasteaje, que pague de... Te sale debiéndome. De, por eso, déjale nomás que se quede. Eso nomás le mandas decir pues, si no viene. ¿Qué? O si quiere cobrar. Esa vez Mario le dijo, como, ahora que estoy viva, quéjate y vamos arreglando una vez en la autoridad. Pero después nadie te va a hacer caso. No, mamá, yo no reclamo nada, sino solamente me haces enterrar. Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Yo le he dicho, mamá, nosotros tenemos obligación de enterrarle a Felipe si se muere primero. Sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Yo porque le él... Mal que bien ha sido el perro que ha estado ladrando acá. Así, claro. Bien claras las cosas. ¿Cómo? ¿Qué
¿Qué virgen? ¿Qué es? Es la Concepción. Es su patrona de ellos, cuando era Hacienda Huayna Cancha. Oye, ¿por qué no vas a llamarle a Felipe? ¿Cuándo vas a ir a tu papá? Mañana, pues me voy a ir. ¿Con Anco nos bajamos a llegar, ¿eh? ¿Por dónde van ustedes? ¿Por ahí? Lejos, tú bebes, chifia, pe. Ay, pero tú caminas, pues. De repente está ahí. Sí, está. Esta mujer es pariente de Felipe. Yo, Teodor. Pero no pudo informarnos de nada. Borraches, pues, ni siquiera se da cuenta. ¿Quiénes pasan por su lado? ¿No hago su boca mucho? ¿Bueno? ¿Más? A ver. Carlota, la hija mayor de Felipe, tiene semiparálisis y habita este cuarto a unos pasos de la ex hacienda. Al día siguiente, Felipe tampoco había aparecido. Dicen que no saben cuándo volverá a visitarla. Nadie da razón de él. ¿Será que no quiere venir? Felipe ya está en el ocaso de su vida. Si no logro filmarlo ahora, es imprescindible encontrarlo. Hemos decidido finalmente ir hasta la comunidad donde vive su otra hija, Feli. Mientras esperábamos que algún carro nos recogiera, se nos cruzó Eleuterio, que es locutor. Dice que ahora todos oyen los mensajes en una nueva emisora, Inti Raymi. Tal vez Felipe simplemente no oyó el mensaje. Pero además, él es el primo de Feli y se parece increíblemente a ella. No la he visto desde los 13 años. Bueno, pues, jefe. Ya, ya lo estamos viendo. Ya, chao. Chao. Saludos a tu mamá. Gracias. Hasta luego, saludos. Aquella vez, Feli se había escapado de su padre. Corrió por la ribera del río horas de horas hasta llegar a la ciudad y nos tocó las ventanas en plena madrugada. Feli ahora ya tiene 30 años como yo y nunca llegó a explicar coherentemente por qué había huido. Hay tantas versiones. Hola, Feli. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Yo. ¿Acá sí te vives? ¡Ah, ingrat! ¡Mírale al Felipe! ¡Oh, qué lisura! Ya te encargo, ya. Mensaje te estoy mandando el sábado, el viernes. La vez pasada de dejar radio, para que te dé el niño Augusto. Mensaje te y tú no has ido a recoger radio. Ese Felipe, mira lo que se ha perdido. ¿Dónde te has perdido tú? ¿Por qué me has abandonado? ¿Ah? Me ha abandonado el Felipe. Ya. Mi esposo para trabajar nomás. Ya. Yo sola con mis hijitos nomás vivo. Por eso mi esposo me dijo, como bien ustedes, entonces quedaron una para poder hacer. Y acá. Me ha dicho, si Felipe va a regresar, va a regresar a Felipe. Feli, si tu papá regresa, él no tiene que
que trabajar como antes. Si regresa a Guayrafunco, ahí va a vivir, ahí donde está su cuarto, ahí siempre. Y yo le voy a proteger. De vuelta me va a hacer llegar el señor Augusto. El señor Augusto no me cree, doctor. ¿Qué ha pasado? Yo no sé. Yo le he dicho, acá tiene que morir Felipe, le dije, si se muere. Gracias. Gracias. Si se muere primero Felipe, nosotros tenemos que hacer enterrar a Felipe, yo le he dicho a mi mamá también. Porque él toda la vida ha vivido, yo desde que era chiquitita, yo le conozco a tu papá. Yo he visto lo que ha vivido, lo que ha trabajado ahí. Ustedes ahí me han acompañado, me han ayudado. Sí, claro. Yo le digo a mi hija. Ellos venían con su cuero, su frazada, se dormían alrededor de mi cama, sí, me acompañaban. Sí, no. ¿Cómo me voy a olvidar eso? Dormir, sí, no, yo no me puedo olvidar. Claro. No. Por eso yo dije, ¿por qué se ha ido Felipe? ¿Por qué yo le voy a traer a Felipe? Yo cuando era niña, así chiquita. Claro, puede ir. Si no, no, mamá, no, yo no puedo dejar ambos aquí, porque de otra vuelta hace 10 semanas, no puede ser así. Y si yo, cuando yo también a mí me dijo, no, si quieres llevártelo a tu papá, no, su indemnización, entonces no tienes que decir por qué reclamar de su servicio también, así me. Y a mí me ha dado mamá Carmen 6 árboles para que me haga mi casa, este, mi casa. De eso también me ha dado 2 árboles, nomás acá se quiere que le corte. También de acá he ido a decir al señor Agosto, no tenía tierra ni para sembrar más. También le dije a mí ni siquiera hay que sembrar, señor Agosto, yo voy a traer gente a hacer chifre, así le dije. Claro. Ya te va a dar, pero a ver, voy a pensar todavía, me dijo, un día he ido, pensé cumpleaños de mi papá. Yeah. Ahí estaba mi hermana Carlos también, y ahí le he dicho, pedíme a mí también, terrenito, como 2 meses nomás van a trabajar. Sin acá he sufrido, y de mi trabajo era en acá también, así le he dicho. No, voy a pensar también, a todos ya le reparto los terrenos, no hay espacio, te puedo dar para rotular, así me dijo. Ya. Yeah. Entonces, ni más no he vuelto, día de despecho lo que me ha dicho eso. Esta comunidad acogió a Feli y a su padre, y es la misma que tiene el problema del lindero con mi tío. Él me ha dicho, dice que tú habías dicho que a tu papá le ha pegado. ¿Le ha pegado? Sí, dice, la había empujado 10.000 y traído a mi papá sin nada. Dice, había sacado. Me ha dicho a mí, la Felice está mintiendo. Dice, yo le he pegado a Felipe, yo no le he pegado, así dice. Me han avisado de acá los jóvenes han ido a jugar deportivo a Yauriski, a Liga. De ahí dice, Abraham toma algo, Abraham toma a pisacán, sí que. Entonces dice, y ahí al frente, donde vivía mi tía Susana, de ahí la habían visto, con mi primo Alejandro más. La había empujado, nomás no le había pegado, sino la había empujado. Algo habrá dicho mi papá borracho, por eso de ahí la había empujado. Eso me han avisado, no me han dicho lo que han pegado, sino ha empujado a tu papá, me ha dicho. Ah, eso no es pegar, pues. Me dice, ido al señor Agosto, dice, señor Agosto, las empujas a mi papá. No, pues hasta ese, que mi papá ya se le da. Acá es joven para que le hagas así, así le he dicho. Dice también me he hecho quedar todavía. No es así cuento, es chiste, no. No vas a llevar todavía, así me dijo. Después de ahí el limpio dijo todavía. Al último ya dijo, mucho está haciendo sufrir a tu papá, así cuando me han avisado también. Ido con mi esposa hemos ido. Y le he dicho, pues, señor Agos, le he dicho, mucho le ha sufrido a mi papá. Me ha dicho que mi papá ese día se le da, tiene que descansar él. No. Entonces llévatelo, así me ha dicho, 1.300.
No, ya no puede hacer pues, como antes. Ya no era como joven, ya no puede hacer. Cuando como yo estaba también acá, yo trabajaba. Él era el que ordenaba. La noche en que Felipa llegó huyendo y yo le abrí la ventana de mi cuarto, fue la primera vez que vi la nieve, cayendo con una morbidez. Ella me decía algo en un castellano que yo no entendía, y al verme absorta mirando esas hojas blancas, dijo, ¡es nieve! Y continuó pidiendo un lugar para dormir. Al día siguiente encontraría un trabajo de empleada doméstica y no volvería al campo hasta después de un año. Yo volví a pensar en ella en Viena, cuando la vi en la foto, cuando mi experiencia de inmigrante me permitió acceder a aquel lugar donde no se posee suelo, donde se es un ciudadano sin voz en medio de una cultura ajena, aquella dimensión donde unos fantasmas reconocen a los otros. Entonces ya tú anímale a tu papá si quiere regresar, él puede venir acá, puede ir donde Carlota, donde quiera, claro, pero avisando, enséñale. Claro, claro, avisando. Avisando, voy a ir. Sí. ¿Quién le va a atajar? Vamos. Ya no vas a trabajar como antes, pero lo que puedes nomás ayudas, pues. Compañía. Sí, sí. Por eso tu cuarto está ahí, igual está tu cuarto. Pero es el cuarto que estoy trabajando, no más. ¿Tú y después? Sí. Antes me ha hecho la... Mi... Matías Merdano es ayudar, pero... Ah, ya, ya, ya. Sí, dos cuartos. Ya, ¿se acuerda el nombre, mira, del Matías? Yo no me he acordado. Ajá. Yo me he olvidado su nombre. Ahora me estás haciendo acordar el Matías, Matías. Matías Mierdano. Ajá. Mierdano, Mierdano. Mierdano. Matías Mierdano, dice. Mierdano. No me dan. Gracias, Felipe. Feli ha crecido bien. Ahora ella defiende y protege a su padre. Me gusta verla con esa seguridad y coraje. Esta última vez le pregunté por qué había huido y solo me dijo que entonces quería conocer la ciudad como toda joven. Ya, mamá. Yo he dicho, ¿dónde estará Felipe? A ver si se va a apartar y dice. Ya no había tiempo para que Felipe nos muestre los linderos de la hacienda, que él debe conocer como la palma de su mano. Pero aceptó acompañarnos el camino de regreso. Ofreció llevarnos por las nuevas ruinas donde se cuenta uno de los mitos de creación del pueblo quechua, el mito de los hermanos Sayer. Ah, cabrera, bien sido.
dicen, esto es legal, legal el sin dinero, ¿está bien? ¿No han entrado? Casa, papá, el dinero, ¿qué hace? Ya. ¿Legal? Dicen que cuando llegó ya era alcohólico. Ellos beben chicha de maíz cuando trabajan, y si no, alcohol betílico, prácticamente un inflamable que mezclan con la otra mitad de agua. Yo recuerdo de niña haber sido enviada a comprarlo en una botella de plástico azul. Era un típico presente del patrón para sus peones. Ya, papá. Ya. Dice, el presidente y yo estuve solicitando de arriba de prisión ocular de su papá de Escar. Tres viajes. Dice, vamos, Felipe, abajo, dice. Vamos, pues, abajo. Hace años está llamando a papá Escar. Este, como hijos, como hace nomás, pues. Ajá, este. Wow, ahí me can, eso dice. Parece este, mi hijo, y qué cosa es eso. No tenemos fe. Muy bien, papá. Está llorando. Él había sido presidente de Suayu por 8 años. Mi abuelo, papá Edgar, lo conoció a raíz de un juicio y le dijo que fuera a trabajar con él, que sería como un hijo. Pero el resto de lo que contaba no logramos descifrarlo. Tú nomás conoces. ¿Cómo? Todo ya hace tiempo. Antes, chico de Jorito, de Moyabamba, hasta trabajar sueldo alto de señora Mercedes, a trabajar 20 centimos. Antes, colque, 20 centimos. 30 o 50 centimos, ya sé. ¿En Guayrapunco también? También, bien. Claro, con chicha, que... con almuerzo. 12 de almuerzo, comidita. Antes de Guayrapunco, cañazo es que llamamos. Cañazo, y mandando de Papa Escar. Cañazo, esto nomás, acaso de alcohol. Llamamos. Ni está ni joder. Ay, ya está mañana. Listo. No sé. ¿En qué cuna ya? ¿En qué cuna ya? Pero tú no quieres ver. ¿En qué quieres? Estas reinas, ¿sí? No, callaste. Estas reinas. Antillo nomás. ¿De cuándo? No sé. No conocen el Caipi. Que me llevan más, pero no conocen. Como no dejan. Pisicele que era la lista. Antes mana garancho al gente. Y de nuestra nueva, guayna masta chiquera. Guayna masta chiquera. Allá, ricuni queita. Ricuni. Quiso esto. Pierden la lista, hambranco y paina, queita, izquierda. Antes, monte. Sin que hacer con la limpia, cuidante con la cara, si es que una alba, con lo que te pagas, solo te ganas en cosas así. Hacemos la blanca 5. A ver si está fragmentado.
por eso lo hemos amarrado, pero también, mira, por la decoración geométrica, es inca. Mira. Y allá hay uno, un contexto funerario, es, son los restos óseos que están ahí, está tapadito. Mira, Felipe. Este bajante, Luis. Bajate. Acá nomás es subida. Ya, ya me cansó. Yo quiero olvidar los sabores de mi corazón. Vamos a buscar los dedos, ¿ya? Claro. Siéntate. Ya. ¿A dónde se va? A traer hierba. ¿Ah, sí? Para Carlota. ¿Felipe? Felipe se ve tan fuerte y sano. ¡Qué bueno! Tenía tanto miedo de encontrarlo envejecido y mal. Yo recuerdo que tenía los pies tan duros como zapatos y era capaz de correr descalzo por los cerros. ¿Ya? ¿Has encontrado? ¿Qué bicho es ese? No, este es Ocororo. Ocororo, ese. Falta, no, ese estamos así. Va a comer ensaladita, así nomás, con papabaico, con queso, con cebollita. Ocororo, ese. Ocororo. Ajá, va a comer esto. Salud, mamá. Salud. Salud, mamá, se está linda. Salud. Salud, mamá. Salud, mamá. Salud. 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 Salud, Felipe. Salud, Felipe. No enfermedad, sino salud. Ah, ¿cómo dices? Este macho, dice. Este por algo de corandero, carajo. Aquí me anda capitán, no manda marinera. ¡Bailen, bailen! Thank you.
Hola, tío. Está caminando con zapatos, con sombrero blanco, todo. Vino al reloj. ¿Quién? Ya viene, Felipe. ¿Cómo lo han encontrado? Ahí, bien. Ya lo importante. Ya, ¿puedes cantar algo solito? Claro, ya. Ya, Felipe. Che, punta chillante, ya. Mano, ya, panta churrasón. ¿Punta chillante? Anchena, che, mandan que camaya. Mano, que está palincha. Ahí será un pseudo. Claro. Faltó, dice ya. Chella. En el mismo tiempo yo lo cortaba con Sergio.
Suficiente. Suficiente. Suficiente, sí. Para compañía. Urgente, maitapes viajai, man. Entonces, caña, carpe, checamos. Con él también puedes ir. Maitapes, nacho, ema. Claro. Mañana, señora, que japan, entonces, cusco, maitapes, sumi. Claro. Depende de él, si quieres regresar. Está su casa, ahí está tu cuarto. Le ponemos la cama. No te acabas de poner aquí. Para no te acabas. Cuando quieres vas donde tu hija, donde otra hija. Porque ella mantiene, no vas a ir. Solo que avises nomás, voy a ir ya, anda, nadie te va a decir no vayas. Sí, mamá, se está. El mato pensó así aquí. El mato pensó. Amá, lo bajas yo en hecho. No te voy a decir que le veo. No, yo siempre te he dicho. Si yo me muero primero, tú me vas a hacer enterrar acá. Si tú te mueres, yo te voy a hacer enterrar. Felipe. Sí. Gracias, señor Agosto. Pues tu retorno, ¿eh? Que te conegue, que te acerche. ¿Qué hay piñas que han sacado? Tranquilo, no me espero. Ah, ya. Y este mamá Carmen va a hablar. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Si no, no viene este mamá Carmen, no viene. Afuera de eso. Ya, no. Mamá Carmen no tiene nada. No, 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 no. ¿Cuál chacra le darías? No, me está diciendo qué cosa buena. Pero tiene que tener una chacrita. De todas maneras, ya pensé yo le acomodo. Yo le estuve diciendo ya de repente en la laco mejor el señor Augusto que te di. Porque ayer ha regado ya el... ¿Cuál? Alfacante ya ha regado. No, alfacante es alfacante. No, 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 alfacante, esa es regada. Alfalfa, esa. Huesca. Huesca, hermano. La mitad. Mitad. Oreima. La mitad y muy bien, eso es lo que... Ya. Ya. Ya, arreglo. Arreglo. Ya, vaya saña, basta, basta. Ahí está, huasca, mitad. ¿De la mitad? Del galpón, lo que se ha quemado para más abajo. ¿Galpón? Recibir una extensión de tierra a condición del trabajo gratuito para la hacienda se remonta hasta la colonia. En aquella época, los indígenas reducidos a las labores de campo eran evangelizados y formaban parte de la propiedad. Ahí está. Ya, tome. No queda más para ir así. Listo. Amá, ¿qué vas a hacer? Tapa. Mana, jode guancho. Mana, jode guancho. Pero, iba a hablar, papacito. ¿Qué hay, mamita y mi? ¿Otra cosa? ¿Más camón? ¿Qué hay? ¿No es cierto? Riqui. Y mara con más camón. Y tranquilo. Ya. Che. Bueno, una pulima ni nada. Por eso, chereco, sí. Felipe, chereco, sí. Chereco, parlaico, no caico, no ca. No caico, parlaico, y en las patas, me acuerdo, maico y mía. No, o señora Isabel, si viajaste con la señora Adapso. Yo viajaba, chay, mi gena.
Mamá Carlos William, ya, Felipe para las años. No, 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 preocupado, cuicho, me junta aquí. Me junta aquí, manta, que hay cosas que me son. Justo, man, cusco, me junquichis. Ya. Fían quichis, me junquichis, igual, igual. Dick. Igual, me taps, justo más que acá, que me son. Papá, guay, con el copa, ¿eh? Trate que chingas. No quiero tanto. No me gusta. Tiene que ser. Claro, para que ya, ya. Ah, tanto, estoy envidioso. No, ya no. Dejo. Y me apajea. Y me apajea. Mano Valencho. Mano Valencho, come. A ver. Salud, salud. Y me apajo a Armita no ganas mala gente. Mano enoja o Armita no lo han dicho. ¿Ya? Caje, oye, ese es el sábado. Más, caballo, ya te me mando. Para que yo ya estoy viejo, no quiero mujer, así me muestre, ya no quiero, dice. Joder. Para que me joda, dice. No quiero mujer. ¿Eso me ha dicho? Ya. Así ha dicho. ¿Quieres? Ejemplo, ¿qué caso aquí? Hoch, ejemplo, ¿qué caso aquí? ¿Eh? Ejemplo, ¿qué caso aquí? ¿Cuida que cheita? ¿Qué cheita no hay ninguno? Mano, este, no sé, no sé, no sé. Ejemplo, ¿qué caso aquí? ¿Cuida que? Ya. Ah, ¿qué es? ¿Para no mandar chale? ¿Para no? ¿Cheita? ¿Chefe cono? ¿Cheita? Chata cuida con ella. Pero, de buena forma, arregla tu blanco. Bueno, no ve que ya tiene la sentencia de Parol. Entonces ahorita pues van a querer hacer problemas, pero último no quieren hacer problemas. Retírate la sangre, por eso. Retírate, pero, así, que manda, por eso. Pero este es retirado de todo. Y ese, como le dejé de... Mi trabajo. Es mi trabajo. Este es el caballero, este es retirado. Buena suerte. Yo tranquilo, el problema va a ser allá, de los comuneros con los dirigentes. ¿Sabes? ¿Tú sabes eso? Ajá. No, ya está tranquilo. A mí no me manipulé. No, 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 no. Ni nada. Si hay que hacer una mana. Si hay no chuva el dinero. No sé, es el dinero, no sé. Ya, ¿can hay alguien sin que? Che, pero che, aguantacho, mano, mari. ¿Más canta legal? Yo, pa' ña, manto de que. ¿Más can legal? Abogatunco. Vamos a ver, ese es el espíritu. Es que es un coño. Cheye, cheye, ma. Chingue, calla, minti. Piña, piña, jamonca, piña, piña. Especial ocular, pipa, se llama. Pero siente, reina. Reque. Siente, tranquilo. Que ni te hemos tranquilo, ven. Papel. Que en papel, che. Ya está, bebé. Ya. ¿Acaso? Mano, su casa, así, señor. ¿Es con que se han metido? Sí. ¿Qué es con el mano, el chacho, el niño, el como? ¿Qué es eso? ¿Le entró ya de respetación? Claro. Armadito. Chonga, ya no está, alienta, no está, ya. Chonga, ya está, vamos. ¿Esto? Uh-huh. Malo, malo, es malo. Tranquilo, Felipe, yo no tengo. Ya, eso. Este lendero y este lendero. También es así, tranquilito. Mente cosa, si hay una. Dale, mala pichón, gacho. Ya, Felipe. Mano, ya. Bacacho, bacacho, ya. Cheito. Solo se lo pongo. Ya, hay que completar, ya. Y hoy mañana iré volando, pues. No, me aviento ahora.
Felipe sabe atender partos también, mamita. Tápate, tápate, tápate. Tápate, tápate. Acá les curaba así a las señoras. ¿Así no sé? Ya, Felipe. ¿Así? Bien. Ah, que le entere el calor. Así, claro. Ya, vale. Ya, Felipe, gracias. ¿Así nomás? Así nomás. Cuando está de. Cuando tiene así tiempo, lo hace con coca, con maíz, con todo. Está apurado, por eso está haciendo. Está apurado. Felipe dijo que iba a visitar a su familia, pero ya no volvió ese día. Y con mi madre volvimos a Chifia para despedirnos. La gran sorpresa fue poder conocer a las dos pequeñitas de Feli, que ya se iban a su escuela. Son las primeras que lo hacen. ¿En cuántas generaciones? No sabíamos si Felipe había decidido finalmente rechazar el arreglo, pero apenas llegamos dijo que solo había ido a recoger sus cosas. Esa incondicionalidad y fidelidad a la familia del patrón fueron cualidades que mantuvo hasta el final, y realmente va a volver para quedarse. Quizá explican esos mismos atributos por qué ni la reforma agraria cambió su destino. Cuando el sistema oprime a un hombre, le quita además de la base de su supervivencia la libertad de elegir quién y cómo ser. Sí. Ay. Vida. La vida. Maldición. Papá descarta y me va. Ya baja, vamos a los puncos. Vamos a los puncos. Ya, hermano, ¿qué extrañado, ver lo más bello. Papá, entonces. Causa, causa, me encantan, ¿sabes? No, que no es por eso, me encantan. Ah. Pero. Este. Oh, señora, pues su hogar me ama baño, mancho. No con sangre del purismo. O hay cuando. Oye, antes jamás pa. Mana, te iré con yo tía, cuis, mojito, cinco pi. Ama, maldicito, papaita. Jamás ya. Listo, papá, es que quiero. No estaría andando, dice, así sí estaría tu padre. Cuna. Cuando semanas después Felipe volvió a visitar a Feli, el marido lo botó a palos. Los cambios climáticos hicieron que meses después las temperaturas bajaran más de lo debido y Felipe enfermó. Sus hijas no fueron a visitarlo. Felipe abandonó su cuarto nuevamente. Mi tío lo llevó a donde su hermana Susana en la casa de enfrente. Felipe le bromeó. ¿Ves que ahora eres tú el que me está atendiendo? Según el médico, su alcoholismo crónico y su pulmonía exigían un largo tratamiento. Pero nadie asumió los gastos de un indígena viejo y sin seguro médico. Felipe se negó a seguir tomando sus medicinas. Su último sembrío de maíz ya no pudo ser cosechado por él mismo. ¿Primero darán sus frutos los duraznos que sembré o primero me iré yo? Le preguntaba a su hermana en sus últimos días. Felipe murió el 16 de febrero de 2007, 5 meses después de su regreso, a sus 75 años. Mi madre se enteró con mucha amargura, estando de viaje, y cuando él ya había sido sepultado. Felipe Valer, descansa en paz. Ahora eres de tierra y eterno.
Felipe Valdez. Sí. Felipe Valdez, firmado eso.